Muy buenos días, amigos y televidentes. Está mirando soluciones médicas del doctor Luis Rubio. El doctor Rubio no está hoy día, pero yo estoy acá contigo, doctor Michael Sontheimer, del Centro Quiropráctico Schubel. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante y muy importante para las vidas de muchos, las hernias discales y cómo la quiropráctica puede ayudarle. Este tema hoy día llega gracias a... Esta secuencia llega gracias a Centro Quiropráctico Schubel, liberando al mundo desde 1996. Buenos días. Hoy día vamos a tocar el tema de las hernias discales. Y la verdad, cada día, cada semana hay más personas que encuentran hernias discales en su columna vertebral. Quieren saber cuáles son, qué causa una hernia discal y cómo puede ayudar a su cuerpo a sobrecurarse, mejor dicho, de las hernias discales. Entonces, quiero explicarles primero qué es la causa de una hernia discal y qué es realmente. Entre las vértebras, acá tenemos un modelo de una columna vertebral, y entre cada vértebra hay una almohada, ¿ya? Esta almohada es de cartílago y ese se llama el disco vertebral. Los discos están allá para absorber y ayudar con cualquier movimiento, estrés, estiramiento que recibe la columna vertebral. Entonces, cuando todo está alineado, esos discos pueden funcionar normal y su columna también. Pero lo que pasa es que en algunos casos las vértebras salen de su sitio, ¿ya? Por accidentes, caídas y otros motivos. Si esta vértebra se queda ahí por mucho tiempo, no solamente causa daño en los nervios y la médula espinal, pero también comienza a causar daño en los discos vertebrales, como puede ver acá. Y con el tiempo, con años, los discos comienzan a salir de su sitio y eso es lo que se llama una hernia discal. Lo que hacemos los quiroprácticos es detectar en la columna vertebral vértebras que están desviadas, porque sabemos los discos no pueden ser dañados sin problemas con la posición de las vértebras. Entonces, un quiropráctico chequea la columna vertebral por vértebras desviadas. Si encontramos una vértebra desviada, tomamos algunas radiografías para determinar exactamente la posición y daño que hay y comenzamos a ajustar, se llama, la posición de las vértebras. Y eso es lo que vamos a ver en un rato acá en la tele, es un ajuste quiropráctico. Pero quiero que ustedes entiendan muy bien las consecuencias de ignorar o abusar su columna vertebral. La verdad, con los años, la tecnología médica ha subido bastante, pero los principios de la salud son iguales. Y el principio principal es que su mismo cuerpo hace la sanación. Entonces, una cirugía, una operación, ese es el último recurso cuando uno encuentra problemas graves en su cuerpo. Los quiroprácticos deseamos detectar los problemas antes que lleguen a esta magnitud y podemos comenzar a mejorar su cuerpo y dar su cuerpo la oportunidad a sanar naturalmente. Y lo hacemos a través de los ajustes quiroprácticos. Y probablemente usted conoce gente que tiene hernias discales, más común en la zona lumbar, abajo en la columna y también en la zona del cuello. Y esas hernias sí pueden causar bastante problemas como adormecimiento en las extremidades, en las manos, los pies, ciática, ese es un dolor fuerte en las piernas que causa hormigueos o adormecimiento o dolor. Entonces, lo que nosotros hacemos, los quiroprácticos, es detectamos si hay problemas en su columna vertebral. Y lamentablemente, muchos de ustedes nunca han recibido un chequeo de la columna vertebral. De repente no sabe si vértebras están desviadas o no están desviadas. Y eso es lo que deseamos cambiar. Y con la información, no solo en programas como este, pero también en internet, ya tenemos más información global en que puede aprovechar este conocimiento de la columna vertebral, de la quiropráctica, y comenzar a cambiar su vida por lo mejor. En un segundo vamos a hacer un ajuste quiropráctico, pero quiero mostrarles las zonas en la columna vertebral. Acá podemos ver, voy a ponerlo como está de pie, las zonas más comunes de tener hernias discales. Primero, la zona lumbar.
¿Ya? Ese es abajo en la columna que causa bastante molestias en la cadera, las nalgas, piernas, hasta los dedos de pies. La otra zona, la zona cervical, bien arriba. Este causa las famosas migrañas, dolor de cabeza, también ansiedad, nerviosismo, fatiga, depresión, porque cuando este existe, cuando hay presión en la médula o los nervios, este causa como un imbalance en las hormonas y básicamente un cortocircuito en su cuerpo, entonces todo comienza a funcionar mal. Y eso es lo que en nuestros consultorios, la mayoría viene no con un problema o una queja, viene realmente con bastante quejas porque su cuerpo ya no está funcionando bien. Bueno, ahora quiero mostrarles qué es un ajuste quiropráctico, cómo lo hacemos. Y hoy día tenemos una joven que ha recibido varios ajustes quiroprácticos, ya hemos tomado las radiografías, sabemos exactamente cómo está y lo que vamos a hacer. Quiero mostrarles que un ajuste quiropráctico primero comienza con un examen o palpación de la columna vertebral. Es increíble a mí que todavía hay tantas personas que ningún doctor ha tocado su columna vertebral. Entonces, en el caso de Jenny, ella tiene una subluxación vertebral, se llama una vértebra desviada en la columna aquí. Y lo que vamos a hacer es un ajuste quiropráctico. Voy a poner mi mano directamente encima de la vértebra y hacer un empuje así, bien suave, solo con suficiente fuerza para poner la vértebra en su sitio. Ahora en la zona cervical, esta zona es muy importante porque cuando hay problemas en la zona cervical puede influir todo el resto de su cuerpo. En el caso de ella, vamos a ajustar cervical 2. Igual, este es un empuje muy suave, así. Y ahora las vértebras están más cerca de sus sitios correctos y de ahí los nervios pueden comenzar a funcionar mejor. Y con los ajustes a veces suena, o sea, a veces hay un sonido, a veces no, pero lo importante es que hay movimiento en la vértebra. Ahora, ¿puedes sentarte, por favor, Jenny? Y por la gente mirando hoy día, cuéntanos cómo sientes durante el ajuste. Bueno, me siento muy bien, estoy con muchas más ganas de hacer las cosas, con muchas energías, me siento estupenda, muy bien. Qué bueno. Y realmente ella ha recibido varios ajustes quiroprácticos y antes del programa estuvimos hablando que algunos tienen temor o miedo de los ajustes quiroprácticos, pero quiero asegurarle que hay más que 100 técnicas de ajustes quiroprácticos y siempre utilizamos la técnica más apropiada por su caso. Entonces, una señora de 85 años no va a recibir el mismo ajuste de una muchacha de 26. Igual un deportista de 25 años no va a recibir el mismo ajuste de un bebé, por ejemplo, que solo tiene un año. Entonces, quiero asegurarles que la quiropráctica es muy importante, no solo por la columna, pero por toda su salud. Y los ajustes, siempre tomamos las radiografías en los consultorios para chequear bien lo que está en su columna y cómo podemos ayudarle. Ahora, para terminar, quiero que ustedes, si de repente no sufre de una hernia discal o problemas de la columna, si conoce a alguien, es muy importante que pase la voz. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas hoy día mismo sufriendo de problemas y están sufriendo simplemente por ignorancia. O sea, no es su culpa, simplemente no sabe que la columna vertebral es tan importante. Entonces, estamos acá para ayudarles, para chequear su columna, determinar si hay problemas y si hay, comenzar a corregirlos ya. Muchísimas gracias.